Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de Calanda, la sesión de hoy 3 de diciembre de 2018. El primer punto de orden del día, como es habitual, aprobar los borradores de las actas de las sesiones anteriores de fecha 17 de septiembre, 24, 28 de septiembre y 17 de octubre de 2018. Total, una, dos, tres y cuatro actas. ¿Alguna observación a las mismas? ¿No? Pues procedemos a votarlas. ¿Votos a favor? Por unanimidad quedan aprobadas las citadas actas. Punto segundo, del orden del día, informar el expediente de licencia ambiental para el ejercicio de la actividad tratamiento del vidrio en polígono industrial, la Fuensalada. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de 29 de noviembre. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancias de don Emilio Vila Villaceballos, en nombre y representación de Sevasa Technologics, solicitando licencia para ejercer la actividad de tratamiento del vidrio con emplazamiento en la parcela número 4 del polígono industrial La Fuensalada de Calanda. Resultando que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones... Considerando el carácter favorable de los informes emitidos por la arquitecta técnica municipal y por la farmacéutica de Administración Sanitaria de la Diputación General de Aragón, la comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental formulada por Sebasa Technologics SA. Gracias, señor secretario. Al Pascual. Sí, buenas noches, lo primero. Eh, bueno, eh, es un paso es un paso más que, que había que dar y, por supuesto, pues eh, con el beneplacito de las eh, instituciones que tienen que regular eh, este tema pues eh, y todos los informes favorables, pues no nos queda más que eh, seguir adelante. Y, bueno, eh, ya es una realidad, eh, se basa en una realidad, pero. Lógicamente, tiene que cumplir todos los trámites eh, que la ley exige, y en este caso, pues bueno, han, eh, han dado un paso más que, que para ellos va, es, es, eh, es bueno y, desde luego, para el resto de Calanda también. Nada más. Gracias, Manuel Pascual. Alberto. Sí, bueno, buenas noches. Eh, pues, eh, igual, al, al igual que dice mi compañero Manuel Pascual, pues bueno, esto es un expediente, un paso más de la empresa, que está, por lo que me consta que ya está a las puertas de poder eh, abrir de forma definitiva, creo que es una, una alegría para el pueblo de Calanda, para todos los calandinos, que una empresa se instale en calanda y que eh, eh, ese pues polígono vaya poco a poco eh, llenándose de empresas, que es lo que, lo que como pueblo necesitamos y comarca para, para el desarrollo económico y social de la zona, nada más. Gracias Alberto, pues nuestra parte lógicamente igual alegrarnos. En fin lo de Sebasa ya hace un tiempo que es una realidad, van dando, yo creo que ya están eh, incluso produciendo, aunque lógicamente pues se vayan completando todos los pasos de los diferentes expedientes y bueno lo único que nos cabe desearles es que tenga mucho éxito en el mercado porque todos sabemos cómo funciona la economía y si hay demanda pues producirán más y si producen más, pues habrá más empleo. Pero eso es algo que determina las normas del mercado y ya digo, ojalá ese mercado responda al producto que van a sacar, que se va a fabricar aquí en nuestro polígono y que tenga pues una larga vida y muchos éxitos. Y si es así, yo estoy convencido de que eh, no solamente eh, crearán los 15 empleos que se comprometió con el Ayuntamiento y con el Miner, sino que probablemente, y dentro de no mucho, pues haya bastantes más personas trabajando allí, que eso es lo, lo importante y lo fundamental. Eh, si no tenéis eh, nada más que decir, pasaríamos a votar el punto segundo del orden del día, que como hemos dicho es el expediente de licencia ambiental para el ejercicio de actividad tratamiento del vidrio en polio industrial, la fue ensalada. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobado. Y pasamos al punto tercero, aprobar las certificaciones 4 y 5 de la obra Climatización y Cubierta Presostática en la Piscina Municipal de Calanda, primera fase. Nuevamente, el señor secretario tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo de 29 de noviembre. Vista la certificación número 4 de la obra. Climatización y cubierta presostática en la piscina municipal de Calanda, primera fase, que ha sido redactada por la ingeniera técnica industrial doña Andrea Lacueva Laborda y cuyo presupuesto asciende a 18.105 euros. La comisión, encontrándola conforme y por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: aprobar la referenciada certificación número 4, la número 5 de la misma obra. Y suscrita por la misma técnico, asciende a 31.123 euros. Y al igual que la anterior, la comisión, encontrándola conforme y por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno su aprobación. Gracias, señor secretario Manuel Pascual. Alberto. Bien, pues este, esta obra va dando sus pasos también, a pesar del retraso. Que ha supuesto que se nos quedará desierta la adjudicación de la segunda fase, pero en estos momentos ya se ha vuelto a licitar y estamos en fase de, de adjudicar. Creo que hoy eh, precisamente habrá que incluir algún punto en el orden del día por urgencia, según me comentó el secretario, para pedir documentación a la empresa que, eh, que se propone adjudicarla. Y, y vamos, en cualquier caso, digo, se, van, eh, se van dando pasos y aunque con un poco de retraso, más del que nos hubiera gustado, pero finalmente esperamos que esa piscina cubierta sea una realidad lo antes posible. Si nadie quiere hacer uso de la palabra, pues pasamos a votar el tercer punto, que es aprobar. Ah, sí, Alberto. Eh... Claro, que es las fases que estás comentando y no tenemos conocimiento, ¿qué, qué previsión hay de, de que esto, de que al final se pueda abrir o en qué plazo estáis barajando que se pudiera llegar a abrir? Bien, pues eh, eh, en principio, ya digo, como se quedó desierta la segunda fase, estamos hablando de estas descertidumbres de la primera, eh, se ha hecho una tramitación lo más rápido que nos permitía la ley y abrimos la mesa de contratación, fue la semana pasada, hoy es. ¿Qué día es hoy? Lunes. La semana pasada la mesa de contratación vio las ofertas y eh, solamente había una oferta, pero que cumplía con el pliego. Por lo tanto, se, eh, la mesa propone que se le haga la adjudicación y ahora creo, según me informó el secretario, que hay que pedirle pues lo que presente a Digo. Habrá un punto que, en el que lo trataremos. Por lo tanto, el compromiso con esta empresa, que nos reunimos para eh, ver un poco cómo planificaban la obra. La idea sería, y hablamos precisamente en esos mismos términos, el día 29 de marzo, como todo el mundo sabe, es el día del milagro de Calanda, y le pedimos a la empresa que, a ver si podía hacer el milagro, de, eh, para en torno a esas fechas eh, se pudiera eh, abrir, con lo, por lo que cubriríamos por lo menos un trimestre, sería abril, mayo y junio, con eh, digamos eh, la piscina ya eh, cubierta, terminada, para finalmente pues en el mes de junio o en función de la climatología entonces ya pues quitar la, la cubierta y, y usarla durante el verano como todos los años esa es la previsión que en estos momentos tenemos encima de la mesa pero siempre eso que todo el mundo tenga en cuenta que es una previsión porque las obras probablemente se está ahora en plazo como digo de adjudicar definitivamente o impediremos la documentación habrá que hacer un pleno extraordinario cuando presenten esa documentación para adjudicarlo definitivamente Viene el puente de la Constitución, viene el mes de diciembre con las Navidades, con todas las fiestas. Por lo tanto, probablemente las obras pues, eh, como tal no empiecen hasta principios del, de enero, ¿vale? después de las fiestas. Y dicen que en un par de meses eh, se comprometen a, a hacerlo. Dos meses o tres, pues llegaríamos a mitad o finales de marzo. Eso es lo que en estos momentos eh, estamos trabajando y lo que esperamos que pase. La realidad después normalmente nos suele superar. Y ya veremos dónde nos llega. Si no hay ninguna pregunta más, pues pasamos a votar el punto tercero, que era las certificaciones cuatro y cinco de la eh, obra climatización y cubierta preso estática de la piscina municipal primera fase. Votos a favor. Por unanimidad de los presentes queda aprobado y pasamos al punto cuarto que es informar el expediente de licencia ambiental para el ejercicio de la actividad deshuesado de ciruelas, reparto de comidas a domicilio, taller de mecánica rápida y lavado manual de coches en polígono industrial Cueva de San José. Señor secretario, tiene la palabra. Comisión de Agricultura de 29 de noviembre. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de doña María Teresa Torres Grau, en nombre y representación de Asamme Bajo Aragón, solicitando licencia para ejercer la actividad de deshuesado de ciruelas, reparto de comidas a domicilio, taller de mecánica rápida y lavado manual de coches, con emplazamiento en la parcela A7 del Polígono Industrial Cueva de San José de Calanda resultando que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones. Considerando el carácter favorable de los informes emitidos por la arquitecta técnica municipal, por el veterinario del Departamento de Agricultura de la Diputación General de Aragón y por la farmacéutica de Administración Sanitaria de la propia Diputación General de Aragón, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental formulada por Asamme bajo Aragón. Gracias señor secretario, Manuel Pascual. Sí bueno, eh, esto es mmm, también como un poco lo de antes, ¿no? Es una un trámite que, que se ha hecho y que se les ha aprobado y que desde luego esto les ayudará a la actividad a la que con la que para la que van a hacer allí, ¿no? De todo que sea eh, que, se puede, que puedan ampliar cada empresa, en este caso, bueno, eh, Asadme, que además hace una gran labor social también, pues lógicamente estamos a favor de ello y, y vamos a votar a favor. Gracias, señor Pascual Alberto. Sí, pues eh, en la misma línea también, ¿no? A, alegrarnos que, que una ASAMME que realiza actividades eh, sociales, por decirlo de alguna manera, y que ayudan a la reintegración de personas eh, con ciertas dificultades, diría yo, la verdad es que este tipo de actividades que, que, que parece que van a generar, como el desguasado de ciruelas, reparto de comidas, domicilio, en fin, taller, eh, taller de mecánica rápida y lavado manual de coches, pues eh, en fin, todo que sea actividades que a ellos les beneficien, que ellos eh, logren reintegrarse, tener una integración completa en la, en la sociedad calandina y que podamos eh, todos los vecinos beneficiarnos, pues bueno, y creo que es para estar contentos y satisfechos y como tal pues vamos a apoyar esta, esta este punto del orden del día. Muy bien, gracias. Pues en la misma línea. Es importante, me parecía, lo de Sebasa, y sin duda lo es. Eh, yo diría que casi es más eh, este punto en cuanto a SAMME, por, pues, por la labor social que realiza, por el colectivo al que presta atención, que son los enfermos de salud mental, y eh, además están demostrando que, además de eso, son capaces incluso pues, de crear empleo y de y de, de, de incluir a esas personas que sean útiles a la sociedad haciendo trabajos que son perfectamente capaces de hacer como, eh, como el desgostado de ciruelas que por cierto llevan ya muchísimo tiempo haciendo en los locales que el Ayuntamiento de Granada les cedimos desde el primer momento tanto para hacer su centro de día como para los primeros centros especiales de, de empleo. Por lo tanto, pues igual que a SEBASA les deseamos eh, larga vida, muchos éxitos. Que tengan mucho trabajo y que, pues eso suponga que eh, muchas personas con enfermedad mental puedan estar perfectamente incluidas en la sociedad y sentirse útiles a la misma. Si no hay ninguna intervención más. pasaríamos a votar el punto cuarto, que es informar el expediente de licencia para el ejercicio de la actividad de desgustado de ciruelas. Reparto de comidas a domicilio, taller de mecánica rápida y lavado, manual de coches en polígono industrial, cueva de San José. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobado. Punto quinto del orden del día. Aprobar la modificación del contrato de la obra, parking y plazas públicos en Calanda, primera fase. Señor secretario. Dictamen de la Comisión de Obras de 29 de noviembre. Con fecha 9 de octubre del 2018, se formuló solicitud por el arquitecto director don Ángel Milián Roig en relación con la posibilidad de realizar una modificación en el contrato de la obra Parking y Plaza Públicos en Calanda por razones de interés público y debido a las siguientes causas imprevistas. Las obras correspondientes a la primera fase de la obra está previsto que concluyan en breve con la colocación sobre la plaza de una lámina de geotextil, seguido de una lámina impermeable de caucho y sobre esta una nueva lámina de geotextil. El técnico director considera que dichas láminas quedarían al aire libre hasta que se contratara la segunda fase de las obras, circunstancia que podría prolongarse varios meses, durante los cuales las láminas quedarían al aire libre y los agentes climatológicos podrían dejarlas poco a poco inservibles. Añade el técnico director que, en caso de instalarse las citadas láminas, se verían obligados a verter sobre las mismas una capa de gravilla para evitar que el viento arrancase el geotextil, lo cual supondría un exceso de obra ahora y otro exceso en el momento de retirar la gravilla y retomar la segunda fase de las obras. Por ello, propone suprimir de esta primera fase la colocación de las tres capas: geotextil, lámina impermeable y y de nuevo geotextil. Ello supondría una supresión de unidades de obra y una reducción del presupuesto cifrada en 22.967 euros. Sometido el asunto a votación, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de modificación del contrato de la obra, aparcamiento y plaza públicos en Calanda. Segundo, la modificación comportará una reducción de unidades de obra y, por tanto, un menor gasto cifrado en menos 22,967 euros iba incluido. tercero, notificar a construcciones y excavaciones lecha sociedad limitada adjudicatario del contrato, el presente acuerdo, y citarle para la formalización de la modificación en documento administrativo. gracias, señor secretario. Mar pascual, alberto. Sí, pues bueno, tal como ha redactado el señor secretario, pues bueno, al final es una reducción económica que se producía por una mejora, entiendo, en el desarrollo de la obra. Creo que es que es importante que esto se tenga en cuenta para, para el posterior eh, desarrollo eh, de la misma. Y puesto que es una, una de las obras que nosotros como grupo municipal eh, no estuvimos de acuerdo en la, en, en, el, en la implantación de la misma. Y un poco a, 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 al, paralelamente a, a, al tema de lo que nos atañe es nosotros, nosotros no tenemos eh, ninguna noticia eh, si habéis planteado ya alguna forma de gestión de ese, de ese, de ese parking. Entonces, eh, aunque esto no, no, quizás a lo mejor no proceda en la, en, la pro, en la propia aprobación de la modificación, pero bueno, sí que nos gustaría saber, porque no ha habido ninguna, ninguna comisión de, de obras. Pues si hay un plante, algún planteamiento por parte del equipo de gobierno para que sea conocido por todos. Nada más. Muchas gracias. Gracias Alberto. A ver, estamos eh, aprobando la, una modificación del contrato en el sentido de que se había adjudicado una obra que el técnico en la separata que hizo entendió que era necesario hacer, pero al realizar la obra se ha dado cuenta de que si se ejecutaba eso pues como la segunda fase eh, va a tardar un poco, eh, se iba a deteriorar y no merecía la pena hacerlo y se hará en la segunda fase. O sea, no lo ahorramos en esta, pero lo incluiremos en la segunda. El ahorro es cero, pero no se hace en esta fase y será en la siguiente. Dicho esto, pues eh, ahora estamos preparando el presupuesto, como explicará, eh, supongo, después el concejal de Hacienda. y eh, en cuanto el secretario nos deje y para que nos deje tiene que haber consignación en el presupuesto, en este momento no hay, licitaremos la segunda fase la idea es pues que igual que las, eh, la piscina eh, quizá en este caso un poquito más allá en abril o por ahí esperamos que pueda estar ejecutada esta segunda fase, Quiero decir que tenemos tiempo más que suficiente para plantear y planificar eso que el portavoz del Grupo Popular nos demanda, en cualquier caso La decisión sí que ya la tenemos tomada. En su momento hicimos un ofrecimiento para que si el Partido Popular quería aportarnos algo al respecto, como suele ser el habitual, no nos ha hecho llegar ninguna propuesta. Y, por lo tanto, el parking funcionará como cualquier parking público. O sea, tendrá un, un, un aparato, una máquina donde se pagará un dinero. La tarifa, lógicamente, no está todavía establecida. Eh, probablemente, digamos, casi con toda seguridad, eh, la primera hora será gratis, para que aquellos ciudadanos que vengan al centro pues a comprar o a hacer una gestión en el banco o en el ayuntamiento, eh, pues ya digo, la primera hora será gratis y a partir de ahí, pues cada uno pagará por el tiempo que tenga el vehículo estacionado allí, eh, con un sistema de eh, apertura y de pago, igual que hay en cualquier parking de eh, cualquier otro municipio del mundo esa es un poco eh, lo que eh, pensamos que se tiene que hacer vamos creemos que tiene que ser así y eh, ya digo como tampoco nadie nos ha llegado nos ha hecho llegar ninguna otra propuesta pues entendemos que esa es la más conveniente aunque vuelvo a repetir lo que he dicho al principio la obra todavía no está en ejecución en la segunda fase esperamos que la podamos empezar a licitar en cuanto más o menos las cuentas del presupuesto del año que viene estén claras y a partir de ahí todavía estamos a tiempo de si alguien sigue, eh, quiere presentarnos o plantearnos algún tipo de iniciativa en ese sentido, de si entienden que es mejor hacerlo de otra forma, pues gustosamente escucharíamos eh, aquellas propuestas que se nos quieran hacer llegar en ese sentido. Si eh, no hay ninguna pregunta más, ninguna intervención más, pasamos a votar el punto quinto del orden del día que, como hemos dicho, es aprobar la modificación del contrato de la obra Parking y Plaza Públicos en Calanda, primera fase. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobado. Punto sexto del orden del día, asignar el nombre de Víctor Romero a la Casa Municipal de Cultura de Calanda. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo de 29 de noviembre. Próximo a cumplirse un año, el día 14 de diciembre, del fallecimiento de nuestro querido vecino Víctor Romero Pérez, agente de la Guardia Civil asesinado en acto de servicio por el delincuente Norbert Feher, este ayuntamiento desea honrar su memoria asignando su nombre a un edificio municipal, la Casa de Cultura, desde donde se impulsan valores tales como la educación, la libertad, la igualdad, la cultura, y el respeto a los valores cívicos que constituyen la esencia de una pacífica convivencia. Es por ello que la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, asignar el nombre de Víctor Romero a la Casa Municipal de Cultura de Calanda, cita en Plaza Manuel Mindán Manero III de esta villa, a fin de que el recuerdo de nuestro querido paisano permanezca vivo en la memoria de todos los calandinos, Y de quienes diariamente visitan dicho edificio. <coughs> Segundo, instalar una placa conmemorativa en la fachada de la Casa Municipal de Cultura. Y tercero, dar traslado del presente acuerdo a los padres y familiares del difunto Víctor Romero Pérez. Gracias, señor secretario Manuel Pascual. Sí, bueno, eh, en principio, ojalá este punto no estuviera en el orden del día de, de este pleno pero desgraciadamente es así y, y de justicia al final es eh, que este que este punto eh, se lleve porque eh, desde luego eh, eh, Víctor Romero eh, que, el, que el único eh, vamos a llamarlo fallo que que, que tuvo fue que, que quería ayudar a los demás que quería servir a, a la población que su su sueño, seguramente, desde chaval era, era ser guardia civil. Al final lo consiguió y, desgraciadamente, pues en, en, la, en esas funciones de, de esa labor tan importante, pues encontró la muerte. Desgraciadamente, pues va a ser pronto eh, un año. Eh, dicho esto, pues, lógicamente, eh, nosotros, eh, desde el principio que se, se comentó el, el, la posibilidad de hacerle un, un, un homenaje, por decirlo de una manera y un, y un recuerdo para que a ninguna de las eh, generaciones que vengan en adelante se olvide este desgraciado hecho pues eh, siempre contando con la, con la aprobación de, de la familia como así ha sido al final pues sí que se bajaron varios sitios eh, al final pues se ha decidido por este nos parece nos parece muy bien porque la casa de cultura pues tiene que ser un sitio de, 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 de diálogo de, de reconciliación de, de, de paz de lo, lo que la cultura en sí eh, marca y nos parece pues el sitio eh, perfecto para, para ponerle esta placa simplemente pues eso eh, ojalá no hubiera que haberla puesto nunca ojalá pero eh, nosotros desde luego estamos a favor y desde luego el recuerdo de víctor que no se borre eh, nunca de Calanda gracias Manuel Pascual Alberto Sí, eh, pues bien, como bien se ha dicho, la verdad es que va a ser casi un año ya de ese triste fallecimiento junto con un compa compañero de Guardia Civil y el ganadero de eh, Iranzo, de, de Andorra. La verdad, unos hechos que jamás hubiéramos querido, eh, como ha dicho mi compañero, tener en este punto, pero que jamás hubiéramos querido que hubieran eh, pasado. Eh, pasó. Eh, creo que, que en, en, en la historia de Teruel jamás eh, pasó nada parecido y espero que en el futuro tampoco tampoco lo sea así. Eh, lamentablemente pues bueno es un hecho que, que afectó no solo a la provincia de Teruel, sino que afectó a todos lugares de España por, por, por cómo se desarrolló eh, la cruel situación. Eh, aquí se decidió, pues aquí como se ha dicho, eh, Víctor Romero es vecino de Calanda, conocido y amigo. Y la verdad pues que con el sus padres, que eh, en fin, todos eh, estamos bastante apenados, eh, todos de este, de este ayuntamiento y todo el pueblo de Calanda, pues creo que es, es justo ese reconocimiento que se, que se le da. Eh, nosotros respetamos totalmente a la familia, a la decisión de la familia que quisiera que llevara el nombre y que fuera la Casa de Cultura. Nosotros entendemos que es el, es el lugar apropiado, pues porque como aquí se ha dicho, pues es un centro en el que se desarrollan multitud de actividades, se desarrolla la cultura, los, los valores personales y que tenga el nombre eh, de Víctor Romero, en este caso, pues creo que es eh, un orgullo para todos, para todos eh, nosotros. La verdad es que jamás hubiéramos querido que, que esto se fuera así. Pero eh, la vida es como es y la situación ya, ya hace casi, lamentablemente, casi un año ya que ha pasado y por lo tanto, pues eh, darle enhorabuena, por decirlo de alguna manera, eh, que, que lleve el nombre de Víctor Romero a título póstumo y la verdad es que pues bueno, eh, satisfechos en el sentido de de darle el nombre de Víctor Romero, pero eh, no podemos decir lo mismo por la situación eh, que, que se derivó de aquella triste tragedia. Nada más. Gracias, Alberto. Pues eh, me sumo a lo que han dicho los dos portavoces. Ojalá este acuerdo no se tuviera que haber tomado nunca en este ayuntamiento. Pero desde el primer momento, eh, hace un año o pronto hará un año, yo dije que no me parecía el momento más oportuno. Entonces, ¿alguien planteó alguna iniciativa en este sentido? Yo entendí, y el equipo de gobierno, y creo que toda la corporación, que no era el momento más oportuno, que había que dejar que las cosas se tranquilizaran, porque en caliente, pues, en fin, las decisiones no suelen ser nunca las mejores. Y siempre en este tema eh, hemos dicho que queríamos hacer lo que la familia de Víctor y sus amigos quisieran. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos hecho, hemos estado siempre allí donde se nos ha llamado por su parte, pero no hemos llevado la iniciativa en ningún caso ni queremos eh, llevarla. Y yo lo único que hice, eh, intentando cumplir mi compromiso de aquellas fechas, pues hace un mes aproximadamente me puse en contacto con los amigos y con el hermano de, de Víctor, para preguntarles si eh, pensaban que al cumplirse el primer año del asesinato, si estaban pensando en hacer algo o qué es lo que querían y que por parte del ayuntamiento pues estaríamos encantados de estudiar cualquier propuesta que ellos eh, nos hicieran. Mantuvimos una reunión, la teniente alcalde y yo mismo con ellos y eh, a partir de ahí y a partir de este momento el papel del ayuntamiento termina en este tema. Lógicamente el nombre a la Casa de Cultura se lo tiene que poner el Ayuntamiento de Calanda y este Pleno. Pero los actos que eh, la Teniente Alcalde está en contacto con la familia y los amigos que se vayan a organizar para ese día. Pues ya depende eh, por completo de ellos. Y eh, pues eh, seguro que nos invitarán y seguro que participaremos. Pero quiero dejar claro que eso que en principio en ese acto no se va a, no va a haber prevista ninguna intervención por parte de ningún político ni de nadie. Eh, ahora nos explicará Isabel si se va a leer un manifiesto o no, pero lo leerá la familia y queremos que sea, porque así también es el deseo expreso de los padres de Víctor y de su familia, que sea un acto lo más sencillo posible, lo más humilde posible, como son ellos. No quieren en ningún momento ningún tipo de pues de protagonismo ni de nada que se salga de, de lo que puede considerarse normal. Y ya digo, como ayuntamiento, y aquí los tres grupos componemos esta corporación, hoy tenemos la ocasión de expresar aquello que, que sentimos y a partir de ahí el protagonismo eh, vuelve a ser de la familia, de Víctor, de, de, de sus padres, de sus hermanos y de sus amigos. Y lógicamente les ayudaremos en todo aquello que nos demanden. No sé si Isabel quieres decir algo al respecto. Bueno, buenas noches a todos. Pues bueno, como tú muy bien dices, eh, ellos organizan, ellos están pensando en hacer un acto, como tú has dicho también, muy sencillo, muy emotivo, y lo único que hacemos por parte del ayuntamiento es pues, facilitar las infraestructuras que vayan a necesitar, el material y, y todo, bueno, todo lo que puedan necesitar por nuestra parte. Eh, no hay nada cerrado, sobre todo de, de horarios, pero sí que os puedo adelantar. Yo me reuní otra vez con Oscar y sus amigos el sábado pasado. Esta misma tarde he hablado con hoy, con él por teléfono, entonces lo que está previsto es que los familiares quieren hacer una misa el mismo viernes eh, día 14 eh, y nos concentraremos después de esa misa eh, la gente, para esperar a la gente que quiera asistir eh, nos concentraremos en la Plaza de España todo el mundo que nos quiera acompañar y se irá de la Plaza de España a la Casa de Cultura con la pancarta que se hizo el año pasado eso es el deseo de ellos allí se le da un manifiesto que ellos van a escribir por parte de la familia y los amigos, eh, se destapará la placa y se guardará un minuto de silencio. Eso es lo que me han dicho a grandes rasgos lo que, lo que quieren hacer. Eh, horarios no lo sabemos porque eh, depende de cuándo sea la misa, pero en principio estamos manejando la franja entre las seis y media y las siete y media. Pero bueno, aún nos quedan unos días. Ya os digo yo esta tarde mismo he hablado con Oscar por, porque no estaban seguro lo de la misa. Me ha confirmado que van a intentar hacerla porque es deseo expreso de su madre, sobre todo. Entonces bueno, os iremos informando pues a través de las redes lo que ellos nos pidan que hagamos pues lo iremos diciendo. Gracias. Gracias a ti Isabel. Alguna intervención más? Pues. Eh... Vamos a tomar la decisión, que digo que es la que nos compete como ayuntamiento, que es ponerle el nombre a la casa de cultura, que a partir de este momento, a partir del día 14, se llamará Casa de Cultura Víctor Romero, para que pues la memoria de Víctor y de lo que ocurrió, y para intentar que sirva esto para que, ojalá, nunca más vuelva a pasar. Sabemos que será difícil. Pero algo hay que hacer, algo hay que intentar, y pues de esta forma entendemos que es la mejor forma que se nos ocurre para que todo el mundo sepa que esto ocurrió, que todo el mundo sepa que esas cosas no deberían pasar y en la medida que sea de lo posible, pues que no se vuelva a repetir. Vamos a votar el punto de lo del día, el punto sexto. Asignar el nombre de Víctor Romero a la Casa Municipal de Cultura de Calanda. Votos a favor. Por unanimidad de los presentes queda aprobado pasaríamos al punto séptimo yo ahora ya no sé exactamente cómo lo vamos a hacer esto el Partido Popular había presentado una moción en tiempo y forma para debatir en este pleno pero que después hemos consensuado los tres grupos que se eh, se reconvertía en una declaración institucional la misma que aprobó diputación provincial de Teruel en el último pleno por lo tanto no sé si en este mismo punto eh, tratamos la declaración institucional entiendo que la moción del Partido Popular queda retirada y eh, pasaríamos a leer por parte del señor secretario la declaración institucional yo quiero decir, aunque en fin no tendré inconveniente una vez leída que los portavoces si quieren hacer uso de la palabra en diputación provincial eh, las, las eh, declaraciones institucionales del presidente no deja de intervenir pero eh, yo no tendré inconveniente en que si alguien quiere hacer uso de la palabra, teniendo en cuenta que no es una moción de nadie, que no es una propuesta de nadie, sino que es una declaración de la propia institución, pero ya digo, no habrá ningún problema en que alguien quiera hacer uso de la palabra. Y yo, eh, antes de eso, sí que quería agradecer al, al Grupo Popular, que ha sido quien ha propuesto la moción, pues que finalmente haya accedido a que no se debata como moción, sino que se apruebe la declaración institucional de todo el Pleno del Ayuntamiento de Calanda que va a proceder a leer el secretario. Declaración institucional del Ayuntamiento de Calanda sobre el anunciado cierre de la Central Térmica de Andorra. Exposición de motivos. Anunciado el inminente cierre de la Central Térmica de Andorra, lo que sin duda es una pésima noticia, se ha generado malestar en dicha localidad, en las comarcas afectadas, en toda la provincia y en todo Aragón. Ante dicha noticia, este Ayuntamiento acuerda la siguiente declaración institucional. Primero, rechazar unánimemente el anuncio de cierre de la Central Térmica de Andorra para el año 2020. Exigiéndole a Enel Endesa la paralización de este anuncio y su implicación activa en el desarrollo de la zona con un plan suficiente, cuantificado y negociado. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento de Calanda insta al Gobierno de Aragón para que, junto al Gobierno de la Nación y Endesa, establezca un horizonte de funcionamiento más allá de 2020, para evitar los efectos traumáticos que tendría la transición para las comarcas mineras acompasando el funcionamiento a la implantación de medidas extraordinarias que mitiguen el impacto económico y social que tendría el cierre de la central de una forma brusca y prematura. Tercero, adquirir el compromiso de todos los grupos de este Ayuntamiento de hacer un frente común ante esta situación, con la firme voluntad de trabajar de forma colectiva, generosa y respetuosa, y con la responsabilidad que nos da saber que, no, que nos jugamos el futuro de Andorra y comarca y también de esta provincia. Cuarto, solicitar a la ministra para la transición energética y medio ambiente que visite a la mayor brevedad posible la localidad de Andorra para que exponga el plan de medidas que contempla para una transición justa y que afectan directamente a Andorra y su entorno. Quinto, reiterar su plena solidaridad solidaridad con los trabajadores y los habitantes de las comarcas mineras, reconociendo la importancia del carbón como sector estratégico para la generación energética, para su repercusión tanto económica, de empleo y demográfica en la zona. Y sexto, dar traslado de la presente declaración al Ministerio para la Transición Energética y Medio Ambiente, al Gobierno de Aragón, a las comarcas afectadas y al Ayuntamiento de Andorra. Gracias, señor secretario. Manuel Pascual. Pues eh, sí, como leía al señor secretario al principio de la declaración, es una eh, triste y desgraciada noticia el cierre de, de la Térmica de Andorra, que por supuesto afecta en eh, mucho a Andorra, pero también nos afecta al resto de, de poblaciones. Eh, Colindantes y, y el resto de, de comarcas. Era un, es, porque aún está, ¿no? es un motor eh, importante para, la para esta zona y para la provincia de Teruel, que desgraciadamente, pues, si no cambian mucho las cosas, pues eh, verá su fin en, en un tiempo. ¿no? Eh, lógicamente, nosotros nos vamos a, a adherir a esta declaración, eh, ya que creo que la declaración no, no se vota, sino simplemente es una adhesión. Y por supuesto que. Eh, se hace, lógicamente, para que todos eh, rememos en la misma dirección, ¿no? en intentar de que esto se pueda revertir o buscar unas soluciones que, que compensen eh, el hueco que, que, va a dejar, que va a dejar la central. Y ya no es un hueco físico, sino un hueco social y, y, y de, de, de puestos de empleo que, desde luego, en la provincia de Teruel no vamos demasiado sobrados. Ya estamos padeciendo. Eh, años eh, la princesa de teruel que estamos ahí que, que parece que estemos un poco un poco olvidados o o si no olvidados pues bueno tampoco no eh, hay hay en ciertas en ciertos aspectos que no parece que contemos mucho pero bueno eh, seguiremos adelante luchando todos juntos porque no nos queda otra o sea que nosotros sí que nos vamos a adherir a esta declaración institucional Gracias, Manuel Pascual. Alberto. Sí, pues bueno, como aquí se ha dicho, la verdad que tampoco vamos a, a retrotraernos del por qué ha sido. La, la realidad es que la situación es la que es. Eh, Endesa no ha comunicado oficialmente, pero ya, ya ha dejado entrever en, en su... Ya deja entrever que, que la decisión es eh, irrevocable, que el próximo 20 de, 30 de junio del 2020 eh, el cierre, eh, se va a producir el cierre de la central térmica. Eh, es cierto que los grupos políticos se plantearon unas mociones, eh, no aquí, pero sí en la Diputación Provincial. Eh, allí en la Diputación se llegó a un acuerdo para hacer esta declaración institucional. Eh, creo que es importante que todas, eh, no solo las fuerzas políticas, sino también la sociedad, eh, cree un mensaje unánime. Eh, de ir todos a uno y defender los derechos que como sociedad eh, turolense tenemos eh, por lo tanto eh, y previas conversaciones como ha dicho el señor alcalde pues esta mañana pues hemos entendido que, que era lo mejor eh, crear un frente común y una, un mensaje unánimo de todos los grupos políticos. Eh, hablamos de la Central Térmica de Andorra, pero también es cierto que, que la Central Térmica de Andorra no es solo la central y por eso eh, yo había planteado al señor alcalde pues incluir uno de los puntos que me parecían importante, como es que, que ese canon que paga Endesa eh, parte de él, que son eh, alrededor de un millón y medio de euros eh, a la comunidad de Regantes para el tema de eh, que paga para la, la elevación de las aguas correspondientes en esa cuenca del Guadalope, pues que lo mantuviéramos o que lo incluyéramos en esa, en esa declaración. Eh, no ha sido así, eh, pero yo estoy convencido que, que, como decía el señor alcalde, pues que es bueno que tengamos un mismo mensaje unánime, pero que nosotros y también entiendo que todas las fuerzas, pues tenemos que luchar para que ese canon eh, que en sufragaba a los, a los agricultores de Calanda. Pues de una u otra manera tengamos que luchar para que eso no se pierda, porque al final recaería sobre los agricultores de la cuenca del Guadalope y es un importe bastante amplio como para dejar de perder. Por lo tanto, eh, aparte de eso, y yo entiendo que, que, como he dicho anteriormente, que es una decisión de todos los grupos políticos, pues nosotros eh, también nos adherimos a esta declaración institucional y decir que vamos a seguir trabajando para que, eh, primero, eh, ese cierre se pudiera posponer. Eh, es muy difícil, prácticamente complicado, pero me, no vamos a dejar en nuestro empeño de seguir trabajando para que eso eh, no sea una realidad. Segundo, si llega, pues eh, tenemos que plantearnos todos los grupos políticos eh, de todo Aragón, pero principalmente de la provincia de Teruel, para lanzar un mensaje como estamos haciendo, un mensaje unánimo, para no perder eh, esos derechos y esos empleos y esa y ese poder de crecimiento no solo de, de Andorra, sino también de la comarca y de toda la provincia. Y, por lo tanto, creo que, que es momento eh, de trabajar todos juntos, trabajar todos en la misma línea, trabajar en la misma dirección e intentar que, entre todos, pues, tengamos una solución óptima para la zona y para la comarca en la que nos encontramos. Nada más y muchas gracias. Gracias, Alberto. Eh, si me permitís un poco la broma. Me gustaría que les trasladaréis a vuestros portavoces en la Diputación Provincial de Teruel que, que tuvieran a bien de que se pudiera hacer lo mismo en esa institución que en esta, que por más de que sea una declaración institucional, que nos dejaran hablar a los portavoces. Bueno, ya digo que es un poco a título informativo, porque allí yo insisto varias veces y el presidente se ha cerrado en banda y el equipo de gobierno y no hay forma. En cualquier caso, como esto es Calanda y no la Diputación Provincial de Teruel, pues lo hacemos como entendemos que se debe hacer. Yo, a ver, lo primero, yo no estoy de acuerdo con, eh, con el victimismo, a mí no me va, yo a mí me gusta más ser optimista. La situación es preocupante, pero en Teruel es la tercera térmica que se va a cerrar. Se cerró Aliaga hace unos cuantos años, se cerró Escucha y Andorra, todo el mundo sabíamos que un día u otro se cerraría. Y se cerró Escatrón, que no estaba en Teruel, pero que también consumía carbón de esta cuenca minera y que también cerró. Y en ninguno de esos tres casos anteriores eh, se ha planteado lo que se está planteando en estos momentos que eh, yo creo que es que se debería haber hecho ya entonces. Pero bueno, entonces no se hizo con ninguna de ellas. Y ahora es lo que se trata entre todos, por encima de cualquier cosa, y por encima de que eh, políticamente y en los foros eh, que sean necesarios pues nos sigamos tirando los trastos a la cabeza unos y otros a ver quién ha hecho más, a ver quién ha hecho menos, que al final no conduce absolutamente a nada. Además, cada uno tenemos perfectamente claro cuáles son las razones y difícilmente será que nos podamos convencer los unos a los otros, pero eso en estos momentos no sirve de nada. Yo creo que el enemigo ahora es Endesa. Endesa es la que ha decidido unilateralmente cerrar esa térmica y en todos los sitios donde hay una empresa de esta características, una nuclear o una instalación de este tipo, la empresa propietaria está obligada a plantear un plan de alguna forma de acompañamiento y de eh, reindustrialización de esa zona, de esa comarca, para que no sufra eh, pues, pues esos problemas que, lógicamente, generan el que cierre una instalación que da bastante trabajo directo y mucho más indirecto. Me digo, creo que en este momento. La unanimidad que hay por parte de todos, al menos formalmente, en las instituciones eh, en este sentido, es lo que va a propiciar que Endesa finalmente presente ese plan y que eh, las instituciones pues el Gobierno de Aragón, por ejemplo, estuvo prácticamente en pleno la semana pasada, eh, reunidos con el Ayuntamiento de Andorra y con los agentes sociales, intentando eh, ver qué cosas son las que se pueden plantear ahí. A partir de aquí, pues eh, lo del canon que el portavoz del, del Grupo Popular no se ha podido eh, eh, abstraer de comentar, yo creo que es algo, Alberto, lo hemos hablado, creo que es algo que habrá que hablar más adelante. Estamos hablando de que queremos que la térmica no se cierre, que vamos a ver si podemos aguantar hasta el 2020, al 22, al 25, al 30, bueno, pues eh, no vamos a centrarnos ya en qué pasa con el agua que Endesa no va a gastar. Porque a ver, ese canon del que hablas, supongo que sabes que es que el embalse de Calanda tiene 54 hectómetros cúbicos de capacidad. De esos 54, Endesa tiene una concesión de confederación de 18 hectómetros cúbicos, que es una tercera parte del embalse de Calanda. Y, lógicamente, igual que los regantes, igual que cualquier usuario, cuando tiene una concesión, tiene que pagar un canon a confederación. Pero, lógicamente, cuando Endesa, si cosa que no deseamos, deja de utilizar ese agua, ...pues difícilmente va a pagar el canon... ...y si no lo pagan de esa... ...pues quién pagará ese canon... ...pues quien utilice el agua a partir de ese momento... ...algunos en lo que estamos trabajando... ...es para que esos 18 hectómetros... ...puestos en la térmica de Andorra... ...pues eh, se hagan unos regadíos sociales... ...todo lo que es el monte de Calanda... ...monte de Alcorisa, monte de Hijar y monte de Alcañiz... ...que lindan allí... ...si tenemos ahí 18 hectómetros cúbicos de agua... ...con unas balsas... ...como está haciendo la comunidad regante de Guadalopillo... ...en Calanda se puede regar toda esa zona que era monte y lógicamente los regantes de esa zona de regadíos y finalmente esto fuera una realidad serán los que tendrán que pagar el coste que ahora está pagando Endesa que es quien tiene la concesión pero eso es algo ya digo yo como tampoco tampoco he entendido exactamente qué es lo que plantea el Partido Popular con este tema y además no habrá inconveniente para que en el momento oportuno que sea, se presente una propuesta y ya con más información todos la debatamos. Pues ya digo, a nosotros lo que nos gustaría y creemos que sería una buena forma, además de las energías renovables y de las cosas que más o menos todo el mundo dice por dónde van las cosas, la agroalimentación, la agroindustria y la agricultura, sobre todo de frutal, de la que en Calanda y en esta zona somos, pero no solo melogotón, sino almendro, olivo. Eh, los pistachos, que es algo que se está implantando en estos momentos, teniendo el agua en la cota de la térmica, sería bastante, bastante sencillo y bastante y muy interesante para la economía de la zona y para la creación de empleo esos regadíos que eh, algunos estamos planteando y que ya digo, ¿quién pagará el canon por utilizar ese agua, pues serán los usuarios que haya en ese momento y en esa en cuanto libere esa eh, esa ...concesión, pues lógicamente no lo pagará. Pero, así de sencillo. Creo que no, no se puede plantear ninguna otra cuestión en este tema. Del mismo modo que Endesa, aun teniendo esta concesión, finalmente acabó haciendo una elevación del Ebro al pantano del Cibán, al embalse del Cibán... ...porque si cogía del embalse de Galanda, todos los años tenía que pagarles a los agricultores de la zona de Caspe las cosechas. Y para evitarse pagar eso, al final hizo una elevación. Por lo tanto, en estos momentos de Calanda ya no había que soltar agua hacia Caspe, porque la elevaba en esa, esa elevación también nos parece muy importante que se pueda mantener. Igual que nos parece muy importante que el Gobierno de España haya dicho que la segunda fase de la elevación de aguas a Andorra, que no es Andorra, que son a las cinco AES, los cinco municipios de Andorra, Alcorisa, Alloza, Albalate y no sé cuáles otros, los cinco municipios de la zona que van a tener agua. Ariña, que van a tener agua, que es algo fundamental para el futuro. Por lo tanto, pues en fin, ya digo, creo que en estos momentos lo que toca, independientemente de que cada uno tengamos muy claro qué es lo que ha pasado y quién es el que tiene más culpa o menos culpa, eso no sirve de nada. Si lo que nos preocupa de verdad es el futuro, y yo creo que igual que Calanda es un ejemplo donde los fondos miner y los fondos fite del fondo de inversor de Teruel pues están dando algún que otro resultado y bastante interesante pues eh, que en los demás sitios si no los dan o no los han dado será por algo pero los fondos son igual de buenos en todos los sitios y aquí en Granada tenemos un fantástico polígono como hemos visto hoy en la sesión y donde se han instalado hasta el momento tres empresas y tres empresas además con bastante futuro. Vamos a empujar todos, vamos a ver si entre todos conseguimos primero Endesa, que es quien tiene la obligación. Endesa es la responsable de lo que está pasando. La responsable última es Endesa. Y a partir de ahí, pues donde, a ver qué es qué planes nos plantea Endesa y después estará el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España. En todas las declaraciones institucionales que estamos aprobando, se le pide o se le exige, de alguna forma, a la ministra que venga a conocer la zona. Esta ministra es una ministra Dicen que muy ecológica, pues muy bien, pues que, si nos parece estupendo que haya una transición justa, pero una transición justa, pero necesita tiempo y, segundo, necesita propuestas encima de la mesa para que no solo Andorra, sino la provincia de Teruel y esta comarca podamos mirar al futuro con optimismo, que es lo que, por mi parte, yo hago, porque, a ver, hay que. Hay que yo, de verdad, yo es que con malas noticias eh, convencer a nadie para que venga aquí es muy complicado. Yo me gusta más transmitir buenas noticias y además es que las tenemos, o sea, tenemos, tenemos prácticamente todo lo que es necesario. Nada más hay que mejorar algunas infraestructuras que llevamos unos cuantos años reclamando, pero la gente que viene aquí, invierte aquí, se encuentra una zona con poca conflictividad social, con la gente trabajadora, con gente que, que, en fin, que saca las empresas adelante. Si empezamos a decir que no tenemos de nada, que estamos abandonados de la mano de Dios, pues es muy complicado que así venga nadie a, a instalarse aquí. Vamos a pensar en el futuro, vamos a tirar adelante y si lo hacemos todos y todos juntos, al final habrá frutos y habrá frutos interesantes para Andorra y para toda la comarca. Y e insisto, cosa que no se hizo ni en Aliaga, ni en Escucha, ni en Escatrón. A ver si aquí tenemos un poco más de suerte. Manuel Pascual, ¿quieres eh, decir algo más? Alberto. Pues gracias a todos y como no se vota, que es una declaración institucional, sencillamente quedaría aprobada la declaración institucional. Punto octavo del orden del día, resoluciones de la alcaldía. Entiendo que se le habrán remitido a todos los concejales con el orden del día. Eh, punto ah, ¿alguna, alguna resolución, sí, dime Alberto que dice el expediente 1089-2018 que dice modificación del proyecto de las obras de la primera fase de aparcamiento y plaza pública en calle Santa Cruz ahí se ha dicho, en uno de los puntos hemos aprobado la modificación del contrato pero esa modificación que parece ser del, del proyecto de obras no sabemos a qué se debe o a qué, cuál es el... Yo entiendo que es lo mismo pero en todo caso no sé si el señor secretario tendrá más información en este momento y si no al próximo pleno Responderemos, pero a mí no me consta que hayamos aprobado ninguna otra modificación. Entre otras cosas, porque el, el órgano competente es el pleno. ¿No, señor secretario? No, por eso nos llamaba la atención. Supongo exactamente modificación del proyecto. O sea, no, 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 no éramos conscientes de que hubiera habido una cualquier modificación de ello. Antes sí que ha habido una modificación de contrato, pero no entendemos que no que Hasta donde yo sé, ahora mismo eh, deberíamos estar hablando de la misma cosa. Pero en, fin, en cualquier caso, el secretario mirará el expediente y en el siguiente pleno os daremos eh, información detallada, porque yo ahora mismo no, no la tengo. ¿Vale? Bien, pues pasamos al punto noveno, que es informes de la alcaldía y de los concejales con delegación. ¿Algún concejal que quiera? Eh, Raúl, Raquel, Laura, Maro Pascual, pues. Maro Pascual. Sí, bueno, eh, en, primer, en primer lugar, eh, como concejal de turismo, desde luego alegrarnos o alegrarme. De, de la declaración de la UNESCO, de patrimonio cultural y material a, a los tambores, a los 17 pueblos de España que tocan los tambores, porque aparte de que eh, la declaración, digamos es, es, eh, por, es cultural, eh, esto pues va a beneficiar a, al turismo. Creemos que va a venir más gente a donde de la que viene de cada, cada año y eso es bueno para, será bueno para los 17 pueblos, entre ellos los nueve de, de la ruta y, por supuesto, para, para Calanda, con lo cual es una, una buena noticia. Y bueno, ahora eh, toca a lo mejor pensar a ver qué se, qué se puede hacer, qué, qué acciones se pueden llevar, qué actividades para potenciar. Eh, que los turistas y la gente que venga pues estén lo mejor más cómodos posibles puedan incluso ver alguna cosa más que hay una en un proyecto ya eh, con el con el, la coordinadora pero bueno yo creo que es para esta semana entonces estará acabado será un, un aspecto más a tener en cuenta para, para la visita de los de los eh, turistas. Eh, al hilo esto de hablar de de los tambores, felicitar a al grupo que eh, representó o fue que que fue invitado al al Festival Cibra de de Toledo por su actuación mmm, sin vamos, eh, creo que no hay no hay sin comentarios, ¿no? La actuación que que hicieron dejaron el nombre de Calanda eh muy alto. Y yo tuve la suerte de, de como a uno de mis compañeros de, de estar allí y, y desde luego el comportamiento fue excelente de, de este de este grupo y no me queda nada más que dar la enhorabuena. Eh, también la enhorabuena a, a señor alcalde por la intervención que tuvo, que incluso llegó a ser emotiva, eh, y creo que dijo que dijo una m, verdad como un templo ahí en esta. Que, que bueno, todos sabréis, porque se ha salido los medios, que los tambores de Caranda no se tocan con las manos, sino con el alma y con el corazón. Entonces, pues bueno, simplemente darle la enhorabuena a esos eh, veintitantos eh, integrantes de, del grupo por su por su esfuerzo, porque lógicamente tienen que dejar de trabajar eh, alguno de casi día y medio. Y, y bueno, que sigan así, porque estamos. Desde luego, muy bien representados, con cualquier grupo de Calanda estamos representados, pero en estos actos, pues, que lógicamente se trataba también de un espectáculo en directo, pues eh, entendemos que, que lo hicieron vamos bajo un punto de vista fenomenal. Eh, y luego, bueno, sí, eh, también eh, a la Asociación de Comerciantes, que este miércoles eh, hacen el encendido de... Eh, en colaboración con el ayuntamiento, el encendido del árbol de, de Navidad, de, como es costumbre ya hace unos años, y bueno, ellos harán unas actividades para la gente, sobre todo para para los chavales, y simplemente eh, darles las gracias y animarles a seguir así cada año con, con este con este acto ya eh, tradicional, nada más. Gracias, Pascual. Raúl. Sí, buenas noches. Precisamente quería empezar. Empezar yo con informando, aunque aunque lógicamente todo el mundo lo sabe, yo ya lo sabe ya, pero bueno, informando sobre la declaración de patrimonio cultural, cultural inmaterial de, de la humanidad del toque del tambor, como digo informando, simplemente porque quede constancia en acta, porque lógicamente pues, todos nos hemos enterado ya por todos los medios, porque ha sido además una noticia a nivel no solo nacional sino internacional, pero bueno, quería que constara en acta. Eh, así fue, como sabemos, el 20, pasado jueves, 29 de, de noviembre, y es la más alta distinción a nivel cultural que se concede en, en el mundo. Y que no hayamos conseguido pues es fruto de mucho trabajo, de muchos años eh, que se lleva trabajando desde distintas entidades y, por fin, después de, haber, eh, de haberlo intentado en otras dos ocasiones, por fin se, consiguió, se ha conseguido en, en este año. Lo que significa, como tuvimos reunión de la ruta el pasado, el pasado viernes y se definió muy bien, hablando del tema se definió muy bien. Perdón. Se definió muy bien lo que significa, que es que se ha reconocido sobre todo el toque, el sonido del tambor y del bombo. Lo que quiere decir que es una tradición, nos han reconocido una tradición que hay que mantener y no es cualquier cosa, porque significa que que tenemos que hacer que perdure en el tiempo nuestro toque y nuestra, y nuestra tradición. Y eso, precisamente en Calanda, yo creo que lo hacemos. Nos tenemos que felicitar porque en Calanda, especialmente, yo creo que lo hacemos eh, cuando salimos a tocar fuera del pueblo, en el propio pueblo. Todo el mundo, eh, siempre y en cada momento de nuestra Semana Santa, toca los toques tradicionales que se han tocado toda la vida en Calanda. Y también lo hacemos fuera en las exhibiciones y en los actos de exaltación en los que participamos. Y es algo que se valora. Eh, se valora aquí, se valora también por otros pueblos de nuestro alrededor que reconocen, no reconocen este, esta circunstancia que, como digo, no se no se da en todos los casos y que, por lo tanto, eso es lo verdaderamente importante. Eh, aprovechamos, lógicamente, para dar la enhorabuena al resto de pueblos que también han que han, han Conseguido la distinción, en especial a nuestros vecinos de, de la Ruta del Tambor y el Bombo, pero también al resto de pueblos que conforman el Consorcio del Tambor y el Bombo, que lo han, lo han conseguido igualmente. Y agradecer también, eh, quiero que conste en el acta, el agradecimiento a todas las personas que han trabajado durante tantísimos años para la consecución de este, de este reconocimiento, tanto desde el Consorcio Nacional y el propio presidente Antonio Mesa como a los técnicos y trabajadores funcionarios de, de nuestro caso que nos afecta más directamente del Gobierno de Aragón que han trabajado a lo largo de estos años, a quien corresponde también en el Congreso y en el Senado, también a quien nos representó, a quien ha representado la candidatura ante la Unesco, pues vaya desde aquí yo creo que es de, desde el pleno de, del Ayuntamiento de Calanda pues nuestro agradecimiento. Y bueno, pues como decía, eh, aunque ya lógicamente lo sabíamos, pues, pues eh, vale la pena informarlo. Eh, como todo el mundo creo que sabe, en Calanda lo celebramos el mismo día 29 eh, por la tarde. Creímos oportuno que en ese mismo momento de la celebración, se habían barajado otras, otras fechas, pero creímos que lo importante era celebrarlo ese día y en ese momento que era cuando iba a estar la noticia en la prensa, en la prensa nacional. Y, y merecíamos eh, una celebración de esa manera y al final lógicamente eh, la celebración tuvo la celebración de Galanda tuvo una repercusión importante y, y a día de hoy mmm, no sé si está bien decirlo pero es, yo creo que es por el momento la, la celebración que ha habido a día de hoy de todos los pueblos la, la única que ha habido eh, por lo menos con el con el sonido de los tambores y bombos no y entonces yo creo que hicimos lo correcto y acertamos en el día y en el momento y por lo tanto, pues pues bueno eh, nada más simplemente pues, pues agradecer a las personas que acudieron a, a la llamada del Ayuntamiento para la para la celebración pues que estuvieran ahí como, como siempre se les requiere. En segundo lugar, quería informar de, de la feria taurina, han pasado ya casi dos meses del, del Pilar, y este año quería informar simplemente, porque habíamos hablado en el Pleno anterior al Pilar sobre sobre cómo iba cómo iba el tema de la tramitación, de la feria, etcétera. Y ha sido la verdad es que un ha sido un año que, afortunadamente, no ha habido ningún sobresalto, no ha habido eh, por fin hemos tenido, después de tres ferias anteriores a lo largo de la legislatura, por fin ha habido un año en que no ha habido ni una sola pega en la celebración de la feria, ni siquiera en la tramitación del expediente. Eh, quiero agradecer, por cierto, al secretario y a las funcionarias que llevan a cabo todo el, todo el expediente, que es un expediente muy complicado. Como decía también, para un acto que se celebra durante dos horas al año, pues es un expediente, aparte de muy caro, es un expediente también muy complicado. Y como no puede ser de otra manera, se llevó a cabo con, total, con el respeto total a los tiempos que exige la ley y a la propia ley. Eh, y digo esto porque eh, se adjudicó el contrato, se adjudicó, se adjudicó la plaza a una, a una empresa andaluza, a una empresa, de, a una empresa de Sevilla, y parece que se generó cierto malestar eh, por la empresa que había sido resultado adjudicataria, cierto malestar me llegó, y además hubo filtración a la sala de prensa y... y y me sorprendió y todavía no me explico que este año, que todo parecía funcionar y que al final funcionó, me daba la sensación que ha sido desde desde dentro, desde casa, desde incluso desde la propia afición o de una parte de la afición que se ha intentado este año eh, boicotear a lo mejor es una palabra fuerte, pero entorpecer el normal desarrollo de la feria. Y eso me ha dolido bastante después de las dificultades de los anteriores años. Este año que estaba todo bien encarrilado, que parecía que no llegábamos en tiempo, pero al final se llegó, hubo filtraciones a la prensa, al día siguiente de la adjudicación a mí me llamó la prensa, oiga, ¿qué es que detrás de esta empresa, mire usted, que está fulanito, qué tal? Se intentó también, se nos hizo llegar la propuesta de que cambiáramos esa adjudicación después de que se había adjudicado algo totalmente ilegal que lógicamente, desde luego, nuestra respuesta fue de inmediato que eso no se iba a hacer porque no se podía hacer y porque no lo hemos hecho nunca. Y todas las adjudicaciones en este ayuntamiento son totalmente legales y todas respetan los tiempos y la legislación y este no iba a ser un caso especial. Por lo tanto, ha sido un año eh, que a mí, si bien la feria ha sido, eh, ha sido perfecta, pero me queda ese. ese ese resquemor de pensar que desde adentro, desde no sé si desde la afición, por intereses políticos o por intereses de qué tipo, se ha intentado eh, torpedear la feria. Como digo, administrativamente salió todo a la perfección. Administrativamente me refiero a antes y durante la feria, ya que el propio delegado de plaza. Eh, al terminar la, el segundo festejo, pues me dijo que no había faltado ni un solo papel, ni un solo documento, que la empresa había respetado escrupulosamente todo, toda la documentación que tenía que presentar a la llegada del ganado, contratos de toreros, eh, contratos de todo tipo, eh, justificantes de pago, todo, absolutamente todo. Por lo tanto, como yo ya dije antes de la feria, en el pliego no se pedía ningún tipo de responsabilidad anterior a la empresa, había eh, unos requisitos que tenía que cumplir, los cumplió y a partir de ahí lo que hubiera hecho esa empresa o esa o quien estuviera o no detrás de esa empresa lo que hubiera hecho nosotros no podíamos hacer nada porque eso no lo pedía, no lo pedía el pliego ni te, ni lo podíamos pedir legalmente, lo que teníamos que hacer era confiar y es lo que hicimos porque era lo único que pudimos hacer y al final al final resultó que se cumplió la empresa cumplió y, y, y aprovecho también para dar las gracias al, al delegado de plaza que estuvo atento en todo momento y que, y que finalmente pues eh, ayudó él a resolver todo todo el expediente y como siempre pues con calanda tiene una diferencia especial y estuvo muy atento a, a lo largo del desarrollo de toda la feria por lo tanto quiero decir eh, que por fin hay un año en el que hemos tenido una feria. Además, yo creo que no, no hablo lógicamente del, del tema ya del festejo, propiamente dicho, que eso ya no depende lógicamente, faltaría más de, de nosotros. Eso depende de otros, de otros asuntos, pero que ha sido una, una feria en la que, eh, pues, todo ha sido, eh, en principio, todo se ha desarrollado correctamente, a excepción de, bueno, algunos. Es mi sensación, tampoco quiero acusar a nadie, pero es mi sensación lo que yo he vivido en primera persona, que ha habido intereses ocultos para que este año la feria no saliera bien. Por lo tanto, eh, solamente el pliego da la posibilidad de ampliar un año más el contrato, si no estoy equivocado, si no me corregirá el señor secretario. Yo eh, no seré concejal delegado de la Plaza de Toros el próximo año, puesto que tenemos unas elecciones por medio y no seré concejal delegado de Plaza de Toros. Por lo tanto, a quien corresponda esté o no en este salón ahora mismo, pues dejo ahí mi, mi, mi satisfacción por el trabajo que ha hecho esta empresa, por si sí puede servir para la próxima feria pues el, eh, la recomendación, ¿no? Y, por último, eh, quería, como también se ha comentado ya anteriormente en un punto, eh, se empieza a trabajar ya en el, en el presupuesto, que nuestra intención, como todos los años, eh, del, la intención del equipo de gobierno y, en particular, del alcalde, es aprobarlo antes del 31 de diciembre. Estamos a día 3, por lo tanto, nos quedan eh, unos 25 días aproximadamente. Para trabajar, para trabajar todos. Sabemos que eh, las fechas son las que son. En próximos días, no sé exactamente cuándo, pero habrá ya Comisión de, de Hacienda. Y bueno, pues todos los años se dice que vamos muy muy corridos de tiempo. Bueno, pues este año aviso que va a ser como siempre para que vayamos haciendo todos los deberes. Mi propuesta de pleno. Si lo tienen a bien el alcalde y el secretario, es para el 27 de diciembre. Es mi propuesta para hacer el, el pleno y en base a esa fecha, si deciden otra más conveniente, pues, pues la que tenga que ser, pero esa es mi propuesta, pues ir eh, fechando también la comisión o las comisiones eh, que tengan que precederlo. Nada más. Gracias. Gracias, Raúl. Laura. Buenas Buenas noches a todos. Eh, bueno, simplemente comentar que desde el Servicio Municipal de Deportes eh, todos los años para las fechas navideñas se suele hacer la marcha senderista y que este año se realizará el domingo 23 de diciembre. Eh, se publicará toda información en breves y animará a la población a que asista a la marcha senderista, que siempre es bien recibida y se anima a mucha gente a participar. Nada más. Gracias, Laura. Raquel. Sí, buenas noches a todos. Bueno, pues yo quiero explicar un poco dos actos que se van a celebrar este próximo puente de diciembre. Decir que el 6 de diciembre, a las 7 de la tarde, en el Centro Buñuel Calanda, va a haber una presentación de un libro que se llama Radiografía de una Pasión, que es, eh, está escrito por el doctor eh, Jesús Villanueva, que ha sido el médico. Del Real Zaragoza durante los últimos 30 años. Invitaros a la presentación a que vengáis la, y bueno, a que disfrutéis del de, médico, creo que tiene que contar anécdotas y vivencias, o que os invito a que vengáis a todos. Y el sábado 8 de diciembre a las 7 y media de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de Cultura se va a representar la obra de teatro El Criticón de Baltasar Gracián. Y lo mismo, gracias a la colaboración del Gobierno de Aragón. Invitaros a todos a que vayáis. Y, por supuesto, la entrada es libre y gratuita. Nada más. Muchas gracias. Raquel, ¿algún concejal quiere decir algo más? Isabel, tiene la palabra. Gracias. Buenas noches otra vez. Bueno, yo ya lo ha hecho Manuel Pascual. Yo quería informaros de pues el viaje que hicieron los tambores a cifra, que ya lo sabéis todo. Eh, pero también del próximo viaje que estamos preparando para el día 10 de diciembre, un concierto que se hace en Madrid eh, para celebrar los 50 años en, el, en la de vida musical de Luis Eduardo Aute. Ella hace por lo menos. Más de tres meses eh, se puso en contacto el representante de Aute con, con nuestro alcalde, con José Ramón, para decir que se estaba preparando este, este homenaje, si lo podemos llamar de alguna manera, y que tenían que estar ahí los tambores participando. Nosotros hablamos, como siempre, con el grupo de tambores, que nos representa en todos estos actos, a Calanda, y, y estamos, bueno, están encantados de participar. Eh, es en Madrid como he dicho, el día 10 a las 8 de la tarde y quiero, ya lo ha dicho Manuel Pascual pero yo quiero volver a decir que, que bueno que la actuación de los tambores la que hicieron en cifra, la verdad es que fue espectacular pero yo quiero hacer especial hincapié en darle las gracias por el esfuerzo que hace, como ha dicho Manuel Pascual es gente que son autónomos, que piden vacaciones de sus empresas Muchos ensayos. Hoy, por ejemplo, tenemos dos personas en el público que siempre nos suelen acompañar, que hoy no han venido porque sé que están ensayando. Son viajes muy duros en autobús, no dormimos en cualquier sitio, ellos actúan una hora y tienen que estar allí cuatro horas o cinco encerrados, en condiciones que nunca son las más apropiadas. Entonces, yo sí que desde aquí quiero agradecerles especialmente que no es una fiesta ir a representarnos con los tambores por ahí y sé que el esfuerzo que hacen pues sobre todo la gente que los acompañamos lo podemos ver entonces pues gracias en mayúsculas a todo este grupo de tambores nada más muy bien muchas gracias a todos ah, pascual no es que a, a raíz de, de lo sí, a raíz de lo que había comentado antes raúl de la celebración en en calanda de, del tema de, de la Unesco eh, que lógicamente eh, me consta que había mucha gente, yo simplemente disculparme, no pude estar ese acto porque a la misma hora tenemos presupuesto eh, o sea pleno de presupuestos en la, en la comarca y es uno de los por no decir el más importante de los Plenos de todo el año y lógicamente pues no, no podíamos faltar, me costó que algún una compañera que está aquí también estuvo allí, imagino que también le hubiera gustado estar en ese acto como a mí, pero bueno, yo simplemente disculparme porque desde luego era un día para celebrar y era un día para, para estar allí nada más Muy bien, pues muchas gracias a todos los concejales y pasamos al punto, todos los concejales delegados, y el punto décimo y último del orden Ah, sí el asunto que hemos comentado por urgencia en relación a la adjudicación de la segunda fase de la climatización de las piscinas. Señor secretario, tiene la palabra. ¿Algún Moción. No. No, Moción de la alcaldía. Dice, por este ayuntamiento se pretende adjudicar el siguiente contrato. Su objeto es el suministro de energía y servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de biomasa en el complejo de la piscina municipal climatizada de Calanda. El procedimiento de contratación es abierto, la tramitación urgente, el presupuesto base de licitación IVA incluido asciende a 95.568 euros y la duración del contrato es de 10 años. Pues bien, examinada toda la documentación que acompaña al expediente. Por la Alcaldía se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, clasificar las proposiciones presentadas por los licitadores con el siguiente orden decreciente. La primera clasificada, por ser la única oferta presentada, es la empresa Veolia Servicios Norte, Sociedad Anónima. Segundo, requerir a Veolia Servicios Norte SA, licitador que ha presentado la mejor y la única oferta, para que dentro del plazo de cinco días hábiles a contar desde la recepción del mencionado requerimiento presente los certificados acreditativos de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, así como el justificante de haber constituido la garantía definitiva por importe de 39.491 euros. Tercero. Realizados los trámites anteriores, dése cuenta a este pleno para resolver al respecto. Bueno, pues como no está dictaminado por la Comisión, supongo que lo primero que procede es eh, decidir si se incluye en el orden del día o no. Estamos de acuerdo, pues se incluye en el orden del día y ahora eh, si queréis eh, intervenir, más o menos yo creo que lo hemos explicado ya en el en el punto anterior. Es un mero trámite y ya se ha anunciado que habrá que hacer un pleno extraordinario una vez la empresa aporte esta documentación que hoy se le requiere para ya adjudicar eh, definitivamente lo que será la segunda fase y definitiva de eh, la de la piscina climatizada. Bueno, pues ahora ya no hay más asuntos de urgencia, pues ahora sí que pasamos al punto décimo y último, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? Alberto Sí. Bueno, yo como... perdona, perdona aunque te corte un segundo que me, me dice el secretario con muy buen criterio como es habitual que no hemos procedido a votar el punto anterior. Vamos, hemos, yo entendía que como lo hemos eh, incluido en el, por urgencia, pues entiendo que hemos votado todos a favor. Si algún concejal no está de acuerdo, pues que lo o sea, se aprueba por unanimidad. Gracias, señor secretario Alberto, tienes la palabra. Sí, yo no, no es ningún ruego ni es ninguna pregunta. Es que como yo no he tenido la posibilidad de, de intervenir como, como concejal delegado. Pues bueno, también me quería adherir a las felicitaciones a, al pueblo de Calanda por esa declaración de patrimonio material de la humanidad en la cual eh, tuve la suerte de, de vivir esa declaración institucional que se se, se, se explicó allí en el Congreso de los Diputados por el compañero. Por el secretario de mesa, José Luis Gordo, compañero de, del Partido Socialista en este caso. Y la verdad es que decir que, que es un orgullo que, que cuando que hablen de tu pueblo que hablen, y que hablen bien, sobre todo. Y, y esto es un hecho que, que cuando estás por ahí, pues la verdad es que te alegra y te, y te entusiasma el pertenecer a un pueblo, a tu pueblo y que se sea oído de tal manera. Eh, también quería felicitar a, al Ayuntamiento en este caso por, por esa celebración que se hizo el pasado jueves, creo en la cual pues eh, yo tampoco pude estar por razones de, de estar en Madrid pero que, que si hubiera estado desde luego que me hubiera acercado a estar allí con todos y la verdad pues aprovechando también eh, pues bueno quiero felicitar a, eh, a ese grupo de tamborileros que, que día tras día que acuden a todos actos a los cuales el ayuntamiento solicita para acudir a cualquier acto y como digo pues cuando sales por ahí te, te enorgullece que te pregunten y al decir que eres de Calanda pues sobre todo eh, los ya no solo los tambores sino también el milagro Luis Buñuel, los melocotones, en fin, la verdad es que es para estar contento, estar satisfecho y nada más reiterar mi, mi agradecimiento y mi felicitación a todos ellos. Gracias, Alberto. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más ruegos si y preguntas, yo eh, me vais a permitir que diga para terminar, en fin, lógicamente todo lo que han dicho los concejales delegados lo reitero, pero sí que eh, no quería dejar pasar la ocasión sin decir que... Ser alcalde de Calanda, en fin, yo creo que es algo muy importante para mí. Lo es, estoy muy orgulloso. Pero si hay algo que de verdad te pone los pelos de punta es eh, oír los eh, tambores eh, fuera de aquí, con la pasión, con en fin, con la perfección con que lo hacen, y por lo tanto creo que tenemos la suerte. Ha sido algo que en otras ocasiones y en otras épocas ha sido bastante discutido en Calanda. Ha habido opiniones encontradas en cuanto si era conveniente salir o no salir fuera de del pueblo y fuera de Semana Santa, yo creo que eh, ha sido un acierto hacerlo, porque en estos momentos son los mejores embajadores de Calanda, allí donde vamos, son los tambores y bombos, y eh, pues ese grupo de personas que siempre que se los pedimos desde el Ayuntamiento y, y la verdad es que nos piden ir a muchos sitios, como estamos viendo, pues dejan sus eh, la verdad es que son la mayoría autónomos pero bueno que, que, que dejan sus empresas dejan sus trabajos eh, tienen que buscar a alguien que les sustituya normalmente sus empresas y que es algo que creo que nunca les agradeceremos suficientemente independientemente de que ellos disfrutan se lo pasan bien porque les gustan y como yo digo son unos auténticos artistas aunque de profesión pues son eh, carniceros ganaderos agricultores albañiles carpinteros o pintores por lo tanto pues mi más sincero Agradecimiento y de verdad que tanto en las jornadas nacionales como en las de la ruta como en estos actos en los que participamos, pues eh, la gente es que invade la emoción y porque es maravilloso eh, ver las, la expectación que generan y la magnífica acogida, el asombro, en fin, que, que se siente en el ambiente y los aplausos que normalmente suelen levantar. Así que ojalá sigamos así durante muchos años porque. No es fácil que te reconozcan como patrimonio material inmaterial cultural de la humanidad. Es la distinción más alta que puede tener una tradición cultural y eso ha sido posible gracias a muchas generaciones de calandinos que la han preservado durante muchos siglos, durante muchos años y que en los últimos años pues bueno, hemos sido capaces también de ir poco a poco trabajando para hacerla cada vez más grande y, y en estos momentos es algo que de verdad que nos supera. A todos. O sea, la Semana Santa de Calanda y la tradición de tocar el tambor y el bombo, yo creo que es algo que eh, está por encima de cualquiera de nosotros y por encima de, de todos, que es algo de Calanda y que eh, yo espero que esa proyección siga y siga en el tiempo y que ojalá pues, se sigan haciendo las cosas bien, como creo que hasta el momento se han hecho en este tema. No tenemos motivos más que para estar muy, muy orgullosos, muy muy satisfechos y pues otra de las razones por la que os decía antes es que es mejor mirar al futuro con optimismo, con, con alegría, que no pues dejarnos llevar un poco por esa eh, por ese pesimismo y por ese victimismo que si, si queremos es lo del vaso medio lleno o medio vacío. Si lo queremos ver medio vacío, pues lo veremos y casi vacío del todo, y si lo queremos ver medio lleno, pues lo veremos lleno, que es lo que yo Recomiendo a todos. Nada más, se levanta la sesión. Buenas noches.